başımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Meleng. Por aquí. Aquí están. Tomen asiento. Le comenté al fiscal que querían reunirse con él. Se lo agradezco, señor. Adelante, los escucho. La administración del taller es nuestra responsabilidad, señor fiscal. Así es. Ni la señora Melek, ni la señora Vildán tampoco tienen que ver con la operación. Ellas únicamente son nuestras maestras. Por lo tanto, ellas no tienen idea de lo que pasó. Nosotros llevamos los artefactos históricos al albergue y fuimos quienes planearon el crimen. Esperen un segundo. Eso es cierto. Es la verdad. Fuimos nosotros. Somos culpables. Señor fiscal, quisiera hablar con mis clientes a solas, por favor. No es necesario. Como ya lo habíamos dicho antes en nuestras declaraciones, lo reafirmamos. Somos los organizadores de este crimen. La cuenta, los ingresos, los gastos, la autoridad para firmar y la deuda son nuestra responsabilidad, señor fiscal. Si pregunta a los bancos, dirán que sacamos un préstamo a cambio de una hipoteca y nosotros somos la única autoridad para hacer eso. Como le dijimos, la señora Melek y la señora Vildán son inocentes, no son responsables. Honestamente, encuentro esto bastante sospechoso. Ustedes lo negaron en su primer declaración. ¿O será que intentan ocultar lo que pasó en realidad, caballeros? Esta es la verdad. Hablar con el guardia. Debe venir a verte un doctor. Deben tratarte antes de que empeores. Tomar la medicina no fue suficiente, por favor. Ay, Vildán, eso no es necesario. No te preocupes, estoy acostumbrada a esta enfermedad. ¿Cuánto más vas a resistir? ¿Cómo lucharás contra tu enfermedad cuando ya no te queden fuerzas? Hay que hablar con el abogado, que presente el informe médico, así te liberarán. Además, tendrás otro tratamiento en casa, estarás mejor. Vildán, mi opinión con respecto a esto no cambiará. Tu vida será miserable aquí, Melek. Hazle caso si tienes una enfermedad seria. Aquí se acortará tu tiempo de vida. Una mujer con cáncer que se suponía que estaba mejor empeoró. Bastó un mes para que muriera. Fue algo muy lamentable.
Espero que no tengas el mismo destino. La enfermedad de Melek no es tan seria. No es algo terminal. Está tomando medicamento. Ella va a reponerse pronto. Aquí tiene. La oficina del juez los mantendrá al tanto sobre el fallo final. Se lo agradezco. Ya puede llevar a los convictos a sus celdas. ¿Qué hicieron? ¿Están dementes? ¡Se declararon culpables! Lo hicimos porque queremos el bienestar de Melek y de Vildan. Solo te pedimos que sigas los procedimientos. ¿Y cómo piensan que van a salir de prisión? ¿Por un milagro? Vamos. Maldito seas. Te odio y te maldigo, Alpay. También maldigo el día en que nos conocimos. Número del extranjero. ¿Sí, diga? ¿Dónde está Ashley? Quiero saber qué fue lo que le hiciste. ¿Cuñado? No me llames así, ¿oíste? Corrompiste la mente de mi hija. Se escapó de casa porque confiaba en ti. Oye, ¿de qué estás hablando? Claro que no, no tengo nada que ver. ¡Cállate, eres vil! Tú arruinaste un matrimonio, sedujiste a un hombre y después escapaste. Para mí estás muerta. Ahora dime, ¿dónde está mi hija? No tengo idea, porque lo sabría. Y voy a pedirte que dejes de llamarme. Eres una mentirosa. No creo que tu esposo me haya llamado sin razón. Ashley está ahí. Ponla al teléfono rápido o te vas a arrepentir. Ya, está bien. Sí, ella estuvo aquí, pero no iba a permitir su rebeldía y estupideces, así que mejor se fue. De verdad, no sé dónde está. Y cuñado, por favor, te voy a pedir que no me vuelvas a llamar. No me molestes. Ay, no puede ser, Alpay. ¿Banu? ¿Banu? ¡Amiga! ¡Banu! ¡Banu, por favor, no hagas eso! ¡Espera! ¡Basta! Seirán, mira, descuida, entiendo que esto no es por ti. Mira, tranquila, no puedo enojarme contigo por esto. Yo no puedo seguir quedándome. Mi tía tiene razón, ya estuve demasiado tiempo con ustedes, ¿no crees? Para mí no eres solo una invitada. Eres la única amiga que tengo. Entiendo, de verdad. Mira, esto no está a discusión. Ni siquiera mi tía cambiará la amistad entre nosotras. Lo entiendo. Y es por eso que me voy. Porque no quiero que te sientas incómoda en tu propia casa. Estás en medio de esto. Por favor, entiéndeme. Pero ustedes apenas se están conociendo. Es normal que tengan desacuerdos, amiga. Zeyran, no. Tú eres muy especial para mí. Sabes que te quiero mucho. Además, respeto tanto la forma de ser de mi tat. No se trata de conocernos más o menos. Hay algunos problemas que veo y cuando los menciono, mi tat lo toma mal y se molesta. Se siente incómodo. Y no quiero seguir aquí, no lo hagas más complicado. No quiero que lidies con este tipo de caos. No puedo disimular cuando veo algo mal, siempre he sido así. Me conoces de hace mucho. Será mejor que me vaya. No puedes irte de esta forma, no lo hagas. Se irán. Me iré de tu casa, más no de tu vida. No estés triste. Nos veremos. Banu. No. Espera, no me siento bien con esto. ¿Ya te vas, Banu? Así es. Estoy agradecida contigo. Me recibiste en tu casa.
Espero no haber causado muchas molestias. No lo digas, no fue molestia. ¿Y en dónde te vas a quedar? Pero hoy me quedaré en un hotel y mañana a primera hora buscaré una casa. Voy a acelerar el proceso. Permiso. Perdón. Perdón. Banu, me da mucha pena. Descuida. Hasta luego. Cuídate mucho. Avísame cuando encuentres casa, ¿puedes? Por supuesto que sí. Puedes ayudarme con la mudanza incluso. Necesitaré manos. Será divertido. Cuenta con eso, amiga. Y en cuanto llegues al hotel, llámame. Está bien. Nos vemos, querida. Nos vemos. Cuídate, Banu. Gracias, Mita. Homer, han pasado más de 10 días sin saber de ti. Si preguntas cómo están todos, no tengo una buena respuesta. Todo es un desastre. Si me llamas y me preguntas al respecto, no sabría qué contestarte. Mi mamá, tu mamá y tu tío están en prisión. Muchas cosas tristes pasaron de pronto. No sé cómo explicártelo cuando ni yo puedo entender lo que pasó. La desesperación de nuestra familia hace que me duele el corazón. Es insoportable. No sabes cómo anhelo que llegue el día en que recuerde esto como una horrible pesadilla. ¿Ya te sientes bien? ¿En dónde estamos, Gulshat? ¿Qué pasó? No entiendo. Ahora nos encontramos en un hospital en la frontera de Turquía. Quédate tranquilo. Estamos a salvo. ¿Qué, a salvo? ¿Estuvimos en peligro? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estoy en el hospital? Estuviste en medio de un tiroteo. Resultaste gravemente herido. Tal vez no lo recuerdas, pero traté de salvarte. Después llegó la milicia turca y ellos nos salvaron. Estaremos a salvo ahora. ¿Cómo estás, soldado? El joven se lesionó durante una explosión. Tuvimos que hacer una pequeña cirugía, pero no creo que haya alguna clase de complicación. Se repondrá. Doctor, no recuerdo. Soldado está experimentando amnesia debido a la explosión. Es difícil saber si esto fue causado por el trauma o algo neurológico en ese momento.
Lo determinaremos con unas pruebas. Está bien, pero ¿tendré secuelas? ¿Voy a recuperarme algún día? Ahora tiene que descansar. Después le haremos los exámenes correspondientes. Entonces hablaré con certeza. Por supuesto que vas a recuperarte. Estarás bien. Debe ser temporal. Eres fuerte, así que no hay que angustiarse. Ah, dame eso. Mahmud, ¿no has comido o qué? Te ves desesperado. Come más despacio. Como por el enojo. Me enfado cuando pienso en Melek. Me afecta demasiado y por eso como de esta manera. Sí. Buen día, abogado. Por favor, tome asiento. Oigan, tráiganle tela, abogado. Espero que haya traído buenas noticias, señor. Por desgracia, no es algo agradable. Khalil y Mirza cambiaron su declaración. ¿Cómo que la cambiaron? Hace un momento le dijeron al fiscal que ellos fueron los organizadores. ¿Qué está diciendo, abogado? Lo dijeron para que Melek y Vildan fueran liberadas. Ay, no me diga. Eso no puede ser. Qué tristeza. Papá, esto es increíble. Yo traté de detenerlos, pero a pesar de eso, no me hicieron caso. No me quisieron escuchar. Bueno, y valió la pena. ¿Liberarán a Vildan y a Melek? El fiscal mandó la declaración. El juez decidirá el resto. No lo sabemos. ¿Cómo? Entonces, si el juez se niega, el sacrificio no habrá servido de nada. Exactamente. Si eso pasa, todos serán juzgados debido a que admitieron la culpa. No puede ser. No lo creo. Es una pena. Disculpe, abogado. ¿Usted podría ponernos en contacto con Khalil, eh? ¿Qué piensas? Es una buena idea. Adelante. Restaurante de kebab del maestro Seyit Ali. ¿Necesitas que te ayude con algo, amor? Llevas mucho tiempo aquí en la cocina. No, solo me falta preparar la ensalada y poner la mesa. Está bien, entonces pondré los platos. Gracias, Mitad, no es necesario. Dime, ¿qué pasa, Seyran? ¿Todavía me lo preguntas? ¿Aún no te das cuenta de la vergüenza que hiciste que pasara? No veo nada de malo. Trataba de mantener la paz en nuestro hogar. ¿Qué? Siquiera pudiste disculparte antes de que se fuera. Seyran, no hables como si la hubiera sacado. Solamente le recordé su lugar. Incluso hasta le ayudé a encontrar una casa más rápido. ¿Por qué iba a disculparme? Espera, ¿estás hablando en serio? ¿Esa es la forma en la que ves las cosas? Así es. Tu amiga fue quien se quedó más tiempo del que era bienvenida y además discutía por todo. No tengo por qué disculparme, lo siento. Mitad, mira. Nada de lo que digas va a justificar lo que le hiciste a Banu. No importa lo molesto que estés, no vuelvas a expresarlo de una manera tan hiriente, por favor. Entonces, a partir de ahora tú me dirás cómo es que debo expresarme, ¿verdad? Como si fuera un niño. Sabes que eso no fue lo que dije. Pero quieres decirme cómo me debo comportar. Ya basta, Mitad. Es obvio que ahora no vamos a llegar a un acuerdo. Mejor hablemos luego. Entonces no continúes con esta actitud porque tu amiga se fue. Terminemos con esto. Llamando al Pai. Ashley, ¿qué ocurre? Qué bueno que llegas. Tu padre llamó. ¿Qué? Tu papá sabe que estás conmigo, por eso me llamó. ¿Cómo pudo saber? Eso es muy malo. ¿Quién le dijo? Seguro va a venir por mí. No, tranquila. Primero tienes que calmarte. Fuiste tú quien se lo dijo, ¿verdad? Te equivocas. Yo no le avisé a tu padre. ¿Por qué lo haría? Tienes que calmarte. Escúchame un momento. Ya me encargué de la situación. Dije que no estabas. Uh-huh.
Seguro no te cree. Si papá sabe que estoy aquí, me vendrá a sacar. Ya no puedo quedarme. ¡Qué tontería! ¿Y a dónde piensas ir? Bueno, no lo sé, pero tengo que irme. Ashley, tranquila. No puede llegar como un rayo desde Alemania hasta aquí. No es así de fácil. Ya te lo dije, está resuelto. Le dije que no estabas aquí y luego le colgué el teléfono. Tu padre es un hombre tacaño. Créeme, yo lo conozco más que tú. No se tomará la molestia ni gastará en venir a averiguarlo. Si mi papá sabe que estoy aquí, va a venir, de eso estoy segura. Si no fuiste tú, entonces ¿quién le dijo que me estoy quedando aquí? Ya cálmate, niña. Ya lo voy a averiguar. Entiéndeme, necesito saber cómo se enteró mi papá o no voy a estar tranquila. Creo que al baile dijo. ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que dices? No es su asunto, que no se meta. Él no tiene derecho a arruinar mi vida. No, no, no puedo seguir quedándome. No quiero volver a verlo, me largo. Ashley, espera, no seas impulsiva. ¿A dónde vas? No, Ashley, espera, te estoy hablando. ¡Maldita sea! ¡Ay! Institución penal, alto. Acabo de hablar con el guardia. Los dejará verlos un instante. Le agradezco mucho, abogado. Gracias por ayudarnos. Adelante, ven, siéntate. Por favor, estaré afuera. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien. Bueno, sé que se tomaron la molestia de... Khalil, sabemos bien lo que estás intentando lograr con esto. Pero creo que te equivocas. ¿Por qué aceptas la culpa de algo que no hiciste? Y a pesar de que no soy culpable, nos encarcelaron. Ninguno de los cuatro debería estar encerrado en una prisión. De esta manera, tal vez... Melek y Vildan sean liberadas. ¿Y qué pasará con ustedes? Mirza y tú no podrán salir de este problema. Eso ya no importa, papá. Conoces la situación de Melek. Ella necesita tener atención médica. Lo que haces es un gran sacrificio. Entendemos cómo te sientes. Pero será difícil para ti adaptarte. Que Melek salga es importante. El taller también, las cosas tienen que volver a ser como antes. Hay muchos estudiantes que cuentan con el taller. Un día les dará su modo de vida. Pero sobre todo es nuestro legado, papá. Es nuestro espíritu. Entiendo tus razones. Por desgracia, el abogado no se oye muy optimista con respecto a ustedes. Es complicado. No hay mucho que podamos hacer. Nuestro caso ya está en la oficina del juez. La resolución es cuestión de días. Hijo, ¿sabes que no es seguro que liberen a Melek? Entiendo que tú hiciste lo que creíste correcto, pero no sabemos qué decidirá el juez. Que lo que hiciste haya sido en vano es mi mayor temor. Papá, incluso las pequeñas posibilidades nos dan anhelo. Hice lo que pude. Espero que todo vuelva a la normalidad. Hijo, te lo preguntaré otra vez. Supongamos que sí la liberan. Dime qué pasará contigo. Papá, pues Mirce y yo nos las arreglaremos. Podremos lidiar con esto. Funda. Ya llegué. Funda. ¿En dónde se metió? Funda. ¿Funda? Oye, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. Dame un minuto. Date prisa, tengo una sorpresa. Fiesta, que viva la fiesta. Traje el favorito de mi amada, un rico pastel de chocolate. ¿Es para ti? ¿Por qué traes eso? ¿Qué es lo que quieres? Es por nuestro amor. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué hiciste eso? Eres un infeliz.
Ya sé por qué estabas husmeando en mi teléfono. Le llamaste al padre de Ashley. Es cierto. ¿Qué más podía hacer? ¿Se escapó? ¿La escondemos de su padre? Además, si algo le pasa, seremos responsables. No vengas con eso. Ahora serás el responsable de arruinar su vida, ¿no lo ves? Hiciste esto para proteger a tu hijo. No lo intentes. No puedes engañarme, Albay. Lo arruinaste. ¿Qué vamos a hacer cuando su padre aparezca? Ya te había advertido que eso podía pasar. Recuerda que ella nos mintió desde un principio. No te has dado cuenta, pero ella solo nos usó. Podría haberlo pasado por alto si se mantuviera alejada de Kerem. Pero tu sobrina es una irresponsable. Te había dicho que ellos no hablan. Te lo dije, Albay. Deja de darme excusas. Ella te sigue engañando. No lo entiendes. En serio, no le creas. Ella registró a Kerem con K en su teléfono. ¿De verdad sigues pensando que no se llaman? Obviamente lo hacen. Deja de jugar estos juegos. Ella se irá con su padre y eso no está a discusión. Quiere verlas. Vengan conmigo. ¿Qué pasó, Vildan? Mele Karadash y Vildan Shirhan están aquí. Que pasen. Entren. Tomen asiento. ¿Qué tal, abogado? Hola. Buenos días. Quiero decirles que tengo buenas noticias. El tribunal ya decidió ponerlas en libertad mientras el juicio finaliza. Son excelentes noticias. Entonces supongo que nos liberarán a todos, ¿verdad, Khalil y Mirza? A ellos no, por desgracia. ¿Qué dice? ¿Por qué? Si esto es por mi enfermedad, ya había dicho que no estaba dispuesta a aceptar. No. Khalil y Mirza declararon que ellos fueron quienes cometieron el crimen. Aceptaron la culpa. ¿Qué? ¿Cómo que aceptaron la culpa? Traté de detenerlos, pero no lo logré. Ay, no. No estamos de acuerdo, así que nosotras nos vamos a oponer. No podemos irnos mientras ellos se quedan en prisión. Ya es muy tarde. Cambiaron su declaración ante el fiscal. Lo firmaron. La decisión vino del juez directamente. No podemos hacer nada. Comprendan, mis manos están atadas. Plaza Mesidillé. No puedo con esto. Mi corazón está destrozado. Albay y yo siempre estuvimos juntos desde que éramos unos niños. Siempre nos apoyamos uno al otro a pesar de todo. No puedo solamente olvidar el pasado, Idris. Estoy enamorado con locura de Vildan. Hay dolor en lo más profundo de mi corazón. ¿Qué hago? ¿Del lado de quién debería estar? Siento como si me traicionara. Estaba muy seguro de lo que iba a hacer. Terminaría con Albay. Las cosas que me hizo se habrían ido a la tumba con él. ¡No puedo! Sin embargo, después de todo este tiempo, Vildan llegó para recordarme que también soy un ser humano. Y ahora tengo miedo. No quiero actuar despiadadamente. No puedo hacerlo mientras ella está en prisión. Ya no puedo distinguir lo que está bien de lo que está mal. Siento que perdí el rumbo. Necesito de su compasión para poder estar en paz de nuevo. Pero no es posible mientras Albay siga vivo. ¿Cómo voy a hacer para calmar mi ira?
Dos cosas no pueden pasar a la vez. No sé qué haré. Kenan, mi buen amigo. Me alegra tenerte. Me siento algo triste. ¿Qué ocurre? Debería preguntar lo mismo. ¿Qué haces con eso? Me gusta verlo de vez en cuando. Me ayuda a recordar amigos y enemigos. Es suficiente, Kenan, basta. Ya habíamos hablado de esto. No soy el viejo Albay. Eso se terminó. No lo has hecho del todo, Albay. No controlaste tu ira y cometiste errores. Esta vez te metiste con el taller. ¿Hola? Queríamos eso desde un principio. No tener piedad, deshacernos de los que se cruzan en nuestro camino. Señor, recibimos noticias. Khalil y Mirza aceptaron la culpa. Liberaron a las mujeres. Qué linda es la vida. Siempre arregla los problemas con gracia. Te felicito, amigo. Tu amada está afuera, Khalil adentro. No hubiera podido salir mejor. Sí, lo sé. Al menos pudimos salvarlas. Ahora podemos preocuparnos por nosotros. Hablaremos con el abogado mañana. Que consiga una reunión con el comisionado Murat. Le diremos todo lo que olvidamos mencionar a detalle. Creo que eso es importante. De esa manera, no habrá duda y abrirá nuestro caso de nuevo. Vamos a terminar con esto de una vez, Mirza. Sí, amigo. Si la vida quiere, se hará justicia. Melek y Vildan al fin están fuera. Ahora vamos a poder dormir tranquilos. Me alegro. Yo igual. Mañana será otro día. Así es. Papá, esto no me hace sentir bien. Se sacrificaron solamente para salvarnos. Desearía que todos estuvieran fuera. Ninguno de nosotros podrá estar conforme. Pero recuerda que hay un niño en esa casa que te espera y ha estado llorando por su madre. Las cosas no están bien. Kerem y Defne también se sienten muy mal. Hija, tienes que ser fuerte. Piensa en tu familia. Claro, los niños deben estar muy afectados. Deben sentirse mal. Tuvimos que decirle al pequeño Sayid Ali que estabas en un viaje de trabajo y que le traerías un regalo. Espera, mira. Pensando en eso, compré esto en el camino hacia aquí. Puedes dárselo, toma. No tengo cómo agradecértelo. Con que siempre estemos igual de unidos.
con que nunca te apartes de mi hija. No pido más. No sabes cuánto te quiero. Vamos. Nos espera. Kerem, Devne, la cena está lista. Vengan a la mesa. Adelante. Devne, trae a Seyitali. Tal vez logremos que coma. Seyitali, ven. La cena está lista. Vamos, Kadriye. De inmediato. Muchas gracias, papá. Melek, bienvenida de vuelta, amor. Muchas gracias, de verdad. Bienvenida, Melek. Que mejores pronto. ¿Qué? Ay, ay, qué tonta. Lo que pasa es que me confundí. Quise decir que descanses. Fue un largo viaje. Debes estar cansada. Oye, estoy seguro que me trajiste un juguete, ¿verdad? Así es, claro que te lo traje. Justo lo guardaba aquí en mi bolso. ¡Mamá! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Ahora sí voy a terminar mi cena. Ese es mi niño hermoso. Niños, vengan a sentarse. La cena va a enfriarse. Bir varmış bir yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum?